Abro hilo cuando un niño con derecho me quiso quitar el trofeo que me gané en la feria de ciencias, pero no se lo permití, y terminó recibiendo el castigo de su vida. Bien, para comenzar con nuestra historia, nos remontaremos unos cuantos años en el pasado, pero antes de empezar, solo te pido una cosa: si te gustó el video, me gustaría que te suscribas, y dejes tu like, vamos, no te cuesta nada, y con eso me apoyas muchísimo. También puedes comentar lo que más te haya gustado. Ahora sí, continuemos. Bueno, todo esto sucedió allá, por el lejano 2018, yo en ese tiempo me encontraba a mediados del semestre, y en ese momento, el panorama era tranquilo en la escuela, ya que no había muchas cosas que hacer, además de estudiar, XD, en mi salón éramos como unos 20 estudiantes, y para todos ellos, yo era considerado como el más nerd de la clase, ya que siempre presentaba todas mis tareas a tiempo, y sacaba unas buenas calificaciones, aunque muchos de mis compañeros hacían lo mismo, y hasta eran mejores que yo, de entre todos ellos, a mí, me consideraban el más nerd, y que tenía ninguno, o pocos amigos, y en parte tenían razón, ya que por estar concentrado en los estudios, yo no socializaba mucho, pero aún así, yo pude fácilmente hacerme amigo de otras personas, y con esas personas me sigo hablando hasta el día de hoy, aunque, uno de ellos era con derecho, pero eso se los puedo explicar, por favor no se enojen, jajajajaja, XD. Bueno, les daré el contexto, y para esto, nos tenemos que remontar a cuando yo tenía unos 7 años, en ese momento estaba haciendo el segundo de primaria en mi anterior escuela, pero, por motivos de trabajo, mis padres tuvieron que mudarse hacia otra ciudad, lo cual significaba que tenía que empezar de cero en una nueva escuela, y cuando empecé, me costó adaptarme, y no me juntaba mucho con los demás, pero, uno de mis compañeros se me acercó, y me empezó a hablar. Hola, ¿cómo andas? Son que tú eres el nuevo integrante de nuestro salón de clases. Sí, ¿y cómo te llamabas? Es que no me acuerdo de tu nombre. Bien, me presento, mi nombre es Alberto, pero puedes llamarme Albertito, cualquiera de los dos, y que haces aquí solo, porque no te juntas con los demás. Es que, me da un poco de vergüenza, y no sabría qué decir. Ya veo, pero ya que estamos aquí, yo puedo ayudarte con eso, y también podría ser tu amigo. ¿Lo dices en serio? ¿Quieres ser mi amigo? Claro que sí, y más bien, y acá hay que irnos, que dentro de poco acabará el recreo, y no hemos jugado nada todavía, ¡vamos! Me pareció increíble, que en mi primer día de clases, ya hubiera tenido a mi primer amigo, yo esperaba que eso sucediera luego de una semana, aunque, con el tiempo me di cuenta de algo, lo cual cambió todo. Pasó el tiempo, y nosotros seguíamos siendo amigos, aparte de él, solo tenía un amigo más, pero de ahí nada, un día, él me invitó a jugar a su casa, así que yo acepté con todo gusto, mis padres me dejaron en la puerta, y me dijeron que volverían dentro de unas horas, así que me despedí de ellos, y luego toqué la puerta. Vaya, creo que llegué algo antes, espero que no se enojen. ¿Pero quién toca a esta hora? ¿Quién eres tú? Hola señora, buenos días, espero no estar molestando, pero su hijo me invitó a jugar en su casa el día de hoy. Así que tú eres uno de los compañeros de mi príncipe, él está en su cuarto ahora, pero antes de dejarte pasar con él, quiero que me des todas las cosas de valor que tengas. Disculpe, no entiendo lo que me acaba de decir. Ya oíste, dame todo lo de valor que tengas, o si no... ¿Pero qué estás haciendo, mamá? ¿No ves que es una visita? No es el momento para hacer eso. Ahora sí nos disculpas. Iremos a ayudar a mi habitación. Lo que tú digas, mi príncipe. Por mientras, iré a hacer mis actividades diarias. Me pareció algo extraño lo que pasó, pero no le di mucha importancia al principio. Aunque, mientras jugábamos, le pregunté a Alberto qué fue eso, pero no me respondió nada, y esquivó el tema. Como ya les había mencionado antes, mi amigo y yo nos llevábamos muy bien, pero en un tiempo cambió de actitud, de ser una persona amigable, pasó a ser una persona egoísta y arrogante. Antes solo lo era con nuestros compañeros, pero después también lo fue conmigo, y la situación casi siempre era la misma. Oye, ¿puedes pasarme tus apuntes del día de hoy? Claro que sí, están debajo de mis cuadernos. Muchas gracias. ¿Qué hacen, puntitos? ¿Saben? El día de hoy me dio algo de flojera hacer mis deberes, así que quiero que los hagan ustedes por mí, y así tal vez no les quite sustos hasta el día de hoy. Está bien, empezaré a hacerla en un instante, solo déjeme terminar algunas cosas y ya. Así me gusta, que sean dedicados en sus tareas. ¿Pero por qué haces esto? Soy tu único amigo, y no sé qué te pasó.
mucho en estos últimos meses, pero no me gusta que trates así a los demás. Debes cambiar, por tu bien, y el de los demás. Ya, cada palabra tuya me da más motivos para reírme. No es que haya cambiado repentinamente, yo siempre fui así, y eso no va a cambiar por más que tú lo digas. Entonces si ese es el caso, ya no tengo más opción que... Decidí terminar la amistad de años que tenía con Alberto, no podía seguir estando con él, y no era una buena influencia para mí, así que era mejor alejarlo lo más antes posible. Aunque siguiéramos estando en el mismo salón, no había otra opción. Después de eso, lo que hice fue concentrarme más en mis estudios, hasta llegar al punto en donde nos encontramos en mi historia. Un día como cualquier otro, nosotros hacíamos nuestras clases con normalidad y todo eso, pero, en un instante, entró una de las maestras auxiliares, ya que quería darnos un comunicado a todos. Bueno, estudiantes, la dirección me envió a todos los salones a dar el siguiente comunicado, el cual informa que dentro de una semana se realizará el concurso de ciencias, en donde los estudiantes podrán presentar sus proyectos. Este evento es completamente voluntario, habrá diversas categorías, y cada una de ellas tendrá un premio especial. Aparte de ello, esto también contará como una calificación en el curso de ciencia y tecnología. Esperamos su participación en este evento, y ahora si me disculpan, yo me retiro. Ya oyeron, chicos, si quieren participar, solo acérquense a mí, y yo los anotaré en el concurso. Esto se va a poner interesante, ya sé cuál será el proyecto que presentaré, pero primero, debo preguntar algunas cosas antes de empezar, Así que ese imbécil va a participar, pues no me quedaré de brazos cruzados viendo cómo este tonto se gana el premio. Yo también lo quiero, participaré, y haré un proyecto mucho mejor que el de esa tagada, y solo debo conseguir a alguien que lo haga por mí. Vaya que soy una mente maestra en los planes. Después de preguntar todo lo necesario, ya estaba listo para empezar con mi proyecto de ciencias, y ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que escogí hacer? Pues, fue un volcán de bicarbonato, sí, lo sé, es algo simple, pero ¿qué esperaban? Si yo era un niño, y eso era lo más complejo que podía hacer por ese entonces. Una semana después, ya era el día del evento, yo llegué temprano con mi experimento, ya que no quería que se me estropeara en el camino. Cuando entré en el salón, me llevé una gran sorpresa, ya que también estaba ahí el mocoso con derecho, no sabía qué hacer, así que lo primero que hice fue preguntarle. ¿Pero qué haces aquí? ¿Por qué viniste temprano el día de hoy? Que no sabes, yo también participaré en el concurso, y en la misma categoría que tú, mi proyecto es este, y por lo que veo, ya tengo asegurado el primer puesto, Eso todavía está por verse, aún no se ha dicho nada, pero dejando de lado las rivalidades, espero que gane el mejor, sea quien sea. Yo también digo lo mismo, pero ya sabemos quién es el ganador. Horas después, empezó el concurso de ciencias, hubo un total de 100 participantes, divididos entre las categorías que había. La categoría en la que estaba junto a la mini cagada, era la de ciencias naturales, y después de que los jurados revisaran cada uno de los proyectos, llegaron a un veredicto. Luego de una exhaustiva revisión, ya tenemos el resultado de la categoría de ciencias naturales. El tercer puesto, es para el globo aerostático. El segundo, es para la maqueta del cuerpo humano, y el primer puesto, es para el volcán de bicarbonato. Muchas felicidades, y ahora, haremos la entrega del premio correspondiente. Pero ¿por qué no gané yo? Si mi trabajo era el mejor, todo esto fue tu culpa. Pero ¿por qué la mía? Si el que propuso el proyecto fuiste tú, yo solo hice lo que me pediste. Cállate, ahora debo encontrar la forma de obtener ese trofeo. No descansaré hasta tenerlo en mis manos. Una vez terminadas las clases, ya casi todos se habían ido, pero yo me quedé un rato más porque sí, antes de salir, fui a lavarme las manos, pero de la nada apareció el mocoso con derecho, y me dijo. Así te quería encontrar, tonto. Podrás haberme ganado el día de hoy, pero no voy a dejar que te quedes con el trofeo. ¿Así? ¿Y qué vas a hacer? Esto. Ay, mi cabecita, ¿pero por qué hiciste eso? Y todavía me lo preguntas. Tienes suerte, porque si no, pude haberme puesto más agresivo, y quién sabe, tal vez te habría mandado Don San Pedro. ¿Pero qué es lo que ha hecho alumno Alberto? Ay, no. Su compañero me comunicó sobre la trampa que hizo en el concurso de ciencias, y ahora también le hizo eso al ganador. Acompáñeme, que tenemos que hablar muy seriamente con el director, y la sanción que se llevará por esto. Espere.
¿Qué sanción? ¡No! Luego de que descubrieran al mocoso con derecho infraganti, fue sancionado por lo que hizo, y tuvo que hacer trabajo comunitario en la escuela por meses, y en cuanto a su madre, tuvo que pagar por las cosas que su hijo había roto en la escuela, y entre otras muchas cosas más, la moraleja que nos deja este hilo sería, que si vas a concursar en algo, ten cuidado que no haya una persona con derecho cerca, por si acaso, uno nunca sabe. Bueno, antes de pasar a los saludos, les pediría unas cosillas, si les gustó el hilo, me agradaría que dejaran su like, y su suscripción, con eso me apoyan mucho a seguir haciendo hilos, y si quieren, también pueden comentar lo que más les haya gustado. Ahora sí, pasemos a la parte final del video. Los saluditos del hilo de esta ocasión son para Conejito, El Rando, Bodoque el Erizo, Mini Peca, García Ganer, Napo, Filial David, Matías Collantes, Soy Loki Bonus Among Us el Loquendero, Diego René, Giovanna Meléndez Zúñiga, Boyfriend, Benja Mendoza, Alex Clark, Marco Canto, Héctor El Pro, El Goten, María Julia Ochoa Ortiz, Tim Renger, Camado Tandido, Juan José Martínez, Víctor Hugo Carrizo, Luna Shows Animations, Rosa, Speedy, Fernando Valtorano, Cara de Chetos, Georgina, Brian Omar Espinoza Gómez, El Lolo Piña, Reix 250, Dream Maura.